Buenas tardes otra vez. Nos hemos reunido ahora aquí por un acontecimiento muy súper espectacular, que lo vamos a dejar para el último, para finalizar la semana con una cosa súper linda. No lo van a creer, ustedes no lo van a creer. Bueno, en este momento vamos a trabajar sumas y restas y según las sumas y restas vamos a pintar. Pero para ello quiero compartir con ustedes una canción que sé que les va a encantar y se van a reír un montón. Y el que no se ríe un montón pierde. Ponga atención y trate de no perder. ¿Sí les ves? ¿Sí les ven? Sí. Vale. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turruleca es un caso singular. La gallina turruleca está loca de verdad. Y vamos todos y dice: la gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjenla la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Déjenla la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. ¿Qué tal esa gallina turuleca? A mí me encanta esa canción. ¿Cómo? Si ¿Sí se rieron? Ah, ya, menos mal, menos mal. Porque hay que finalizar el día con risas. Tenemos que terminar la semana alegres y contentos. Yo no me reí. Oh, me debes una moneda. Atención. Vamos a cambiar de tema. Vale. Coger el tema de la gallito de la catedral. Y pensando en el gallito de la catedral, yo hice esta hoja de trabajo con un gallito. Vamos a jugar primero. Tenga la bondad. Los chiquillos que tienen los dados a la mano, vamos a trabajar con estos dados. Y los que no tienen, pueden hacerlo con las semillas. ¿De qué se trata? Mire. Vamos a empezar con uno de los dados, con el que tiene pocos círculos. Vamos a hacer un concurso. Por ejemplo, yo le voy a decir, encuentre rápidamente el que tiene tres lados y ponga en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer rápido, 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 rápido. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Solo con un dado, solo con un dado. Por favor, póngase pilas, porque vamos a empezar el juego. Indíqueme en la pantalla, indique en la pantalla dos, indique en la pantalla dos. Dos. Dos, rápido. Profe, dos. Rápido. Muy bien, Vilmita. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La Bianquita se demoró mucho. Ah, ya, perfecto. Muy bien, vamos bien. Este era solo de prueba, solo de prueba. Vamos, 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 vamos. Póngame en pantalla cinco. Cinco, 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 cinco. Ya, cinco, ya. Muy bien, Bianca, muy bien, Vilma, muy bien, muy bien. Muy bien, Andrés, muy bien, Violeta. Muy bien, Jair, se consiguió un dado diferente. Muy bien, y muy bien. Vale, 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 vale. Póngame en pantalla siete. Busque el siete, busque siete, póngame en pantalla siete. Siete, 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 muy bien. Otro, 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 siete. Muy bien. Muy mira, bien. Profe, vale, muy okay. Bien, muy bien. Ahí, ahí está el siete. Perfecto. Profe, dígame. Yo no tengo esos de... Sí, tus libros están aquí todavía. Por favor, por favor, por favor, por favor. Busque, 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 busque. Póngame, póngame. Cinco otra vez, cinco otra vez. Póngame cinco otra vez, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué facilito! Cinco, 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 cinco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Por favor, por favor, por favor, por favor, me pone ahora 4. Busque 4 y póngame en pantalla 4. En la cámara. Eso, muy bien, en la cámara. Muy bien, Jordi. Pero esto es fácil. Ahora les quiero ver. Deje a un lado el dado fácil. Coja el dado difícil. Coja el dado difícil. Profe. ¿Sí? Yo no tengo dos dados. Yo sé, mi amor. Pero tú puedes jugar con semillitas, ¿ya? Tú puedes hacer los grupos de semillas. Miren, hay unos lados que tienen muchos círculos. Tiene que contarlos bien. Voy a empezar con... Busque el lado que tiene 8. Y póngame en pantalla 8. Pantalla 8. Rápido. Yair. Oye, Yair. Tú sí que eres un genio para... ¡Vivísimo! Eres vivísimo, Yair. Muy bien. 9, 10, 11. ¡Ay! Yair me hace así el 8. Eres un genio, Yair. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Quién perdió? Nunca yo le hice con semillas. Muy bien. Perdí yo. Busque el lado que tiene 10. Busque el lado que tiene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, encuentre rápido el que tiene 10. Perfecto, muy bien, Jordi. Muy bien, excelente. A ver, ahora le quiero ver, Joshua, a ver, póngame, ¿cómo es, Yair? Póngame 10 con sus manos. ¡Coge 10! ¡10! ¡Yair! ¡Muy bien! Eso se llama solucionar problemas. Por favor, busquen el dado, el dado que tiene... 9. Busque en el dado el que tiene 9. Ya, profe, maldito. Muy bien. Buenazo. Estoy haciendo con mi dedo el 9. Mire, profe. No. Ya, Jair. Los que tienen el dado, busquen en el dado. Muy bien. Mire. Muy bien, eso Bianca, muy bien. Bianca lo solucionó poniendo en el dado y completando con dedos. Busque en el dado 3, 6, 9, 10, 11. Busque en el dado 11 círculos, 11. 1, 2, 3. Busque, muy bien, Yair, ya tienes 10. 9, sobre 10. Muy bien, Violeta. Muy bien, el que tiene 11. Muy bien. Qué estupendo. Vale. Busquen el dado. 3, 6, 9, 2, 2, 3. Espere. 3, 6, 9, 10, 11 ya. 3, 6, 9, 10. Busquen el dado, el que tiene 13 lados. 13 lados. Cuente. 13, ¿cómo es? 13 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Busque el que tiene 13. Muy bien, Joshua. Sí, profe. Muy bien, Violeta. Vale, muy bien. A mí me faltó que me diga si está bien o mal. A ver, Violeta. Muy bien, Vilmita. Bueno, alcanza a ver desde aquí. Vale. Muy bien, 13 lados. Mira, 13 lados. Tienes otro punto. Muy bien, Julia, muy bien. Busque en su dado el lado que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, no hay uno de 14. 3, 6, 9, 10. No, esperen, no hay 14. 2, 4, 5. 3, 6, 8. Ya buscamos 3, 6, 9, 10, 11, 12. El que tiene 12, busque el que tiene 12. Yo ya encontré el que tiene 12. Muy bien, Joshua. Muy bien. El que tiene 12. Muy bien, Violeta.
muy bien, Julia, muy bien, excelente, muy bien. Deje los dos dados a un lado por ahora. Terminamos con los dados. Pero chiquillos, escúchenme una cosa. Para la próxima semana deben tener estos dados para seguir jugando. Vamos a trabajar con sumas y con el gallito. Traiga su gallito y su lápiz primerito. Eso vamos a hacer primero. Yo le voy a decir que escriba unos números en algunas partes del gallo, así que ponga atención, ¿de acuerdo? ¿Tiran mi gallito, el que está en pantalla? ¿Sí? Ya, de acuerdo. Vamos a escribir algunos números dentro de los círculos que tiene el gallo. ¿Estamos todos listos para escribir los números? Sí. Vale. Sí. Entonces profe, vamos a empezar. Profe. Dígame. Yo no tengo las. Un favorito. Las gomitas. Ah, mi reina, ahí sí que no te puedo ayudar porque en, el, en la hoja estaban los círculos. Un favorito. Sí, dígame. Teníamos que dibujarle. El que ya estaba hecho, no, no, mi amor, este ya estaba listito. Sí, profe Berito, lo que pasa es que Julia le ha pintado. Todavía no era de pintar. Recién vamos a pintar. Ya, vamos a empezar, chiquillos. Escriba los siguientes números. Yo voy a ir despacito. Profe. Dígame. Encima del gallo. No, mi amor. Escúchame, Vilmita, ponga atención para que se dé cuenta. Escriba en la cresta del gallo el número 4. Escriba el 4 en la cresta del gallo. 4. ¿Profe, adentro o afuera? Ahí hay un círculo, mira, yo estoy señalando, tengo una flecha ahí en el... Lo ahí. Que pasa que no, creo que está mala señal, se ve la pantalla negra, profe. ¿Sí? ¿No le miran al gallito? No. No. ¿Qué? Uno sí bueno, mira. Al menos nosotros tenemos ese problema. ¡Sí lo vemos, profe! Ah, ya. Bueno, pero entonces, ¿qué? Les voy a ir explicando. Escribe el 4 en la cresta. Escriba el 4 en esta parte de abajo del pico que le cuelga al gallo. Escribe el 4 aquí, en ese como corazón que le cuelga al gallo. Esto también es cresta. Sí. ¿Ya? Escriba. Como el corazón. Sí, sí, allí ponga el 4. ¿Cuál es? ¿Esta es la de arriba? Esa es la cresta y en lo que le cuelga abajo del pico. Ahí también va el 4. Escriba el 4. Ya. Vamos ahora a escribir el número 10 en el pico. Escriba 10 en el pico. Ya. Y escriba 10 en el ala. Aquí el gallo tiene un ala. Escribe el 10 en el ala. A ver si me alcanza. Ya, 10. Vamos con la cola del gallo. La cola del gallo tiene tres plumas grandes. En la primera pluma escribe el 3. Aquí escribe el 3. ¿Sí? ¿Qué número ponemos en el pico? El 10. ¿Se puede repetir, profe? 10. ¿Se puede repetir, por favor, profe? La ala. A ver, escriba el 10 en el ala y en el pico. ¿Ya? ¿Escribieron? Ya. Escribe el 3 en esta primera pluma. El 3.
Ya estoy puesto. ¿Ya? Ya. Escriba el 7. ¿En la pluma de la cola el 13 o el 3? El 3, mi amor. Aquí arriba, mira. Si miras cómo señalo con la flecha, ajá, ahí el 3. Ok, ya la puse. Ya. En la de la mitad, el 7. En la de la mitad, el 7. Esa vez. ¿Ya? Y en la de más abajo, el 0. El 0. ¿Ya? Y ahora sí, escribe en la panza del gallo, escribe el 9. En la panza del gallo, escribe el número 9. Y escriba en las patitas el 10. Un 10 chiquitito, escriba aquí un 10 y en la otra patita un 10. Acá, mi amor, una patita 10. ¿Ya? Bien, ahora sí, chiquillos, póngame atención. Profe. No distingo a Lina, no me doy cuenta, tal vez que sí. Vale, sí. Y ahora sí, por favor, póngame atención. Sí, Alina. Póngame atención porque ahora vamos a hacer sumas. Y según las sumas y las restas, según las sumas y las restas, vamos a pintar. ¿Ya? 6, 10. Aquí, 5. 6. Vamos, yo no sé por qué dicen 5, no dije el 5 en ningún lado. Verá, está el 4 en la cresta y en la cosa que le cuelga del pico. El 10 en el pico, en el ala y en las patas. ¡Profe! Es que estamos haciendo la suma. Ya. En la primera pluma, el 3. En la de la mitad, el 7. En la de abajo, el 0. Y en el gallo, el 9. Y ahora sí verán. Vamos a sumar. ¿Me puede repetir, profe, por favor? Pero no quiero. A ver, les voy a repetir la última vez, ¿ya? La última vez porque no nos va a dar tiempo. Escribe el 4 en la cresta y en el pico, en la cresta y en la cosa que le cuelga, el 4. ¿Ya? Ya. Escriba el 10 en el pico, en el ala y en las patas. ¿Ya? ¿Ya escribió el 10? Ya. Escriba el 3 en la pluma grande, en la primera. El 7 en la pluma de la mitad. Y el 0 en la pluma chiquita de abajo. ¿Ya? Y ahora escribe el 9 en el gallo, en la panza del gallo. ¿De acuerdo? Ya. Y ahora sí vamos a empezar. Hacemos las sumas y los resultados de las sumas nos van a decir el color que debemos pintar. Muy bien. Ya, vamos a empezar. Sumemos 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. 4. Busque en el gallito el número 4 y esa parte le pinta de rojo. Busque en su gallo el número 4. Ya, pinte, pinte. Sí, sí, perfecto, Alina. Píntele la cresta y lo que le cuelga. Hasta allí vamos muy bien. Miren, chiquillos, yo no les puedo esperar hasta que terminen de pintar porque se nos acaba el tiempo. Solo pinte el círculo o solo pinte un poquito, nada más. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora una resta. Mire mis manos. 8 menos 8. ¿Cuánto me queda? 8 menos 8.
Cero. Busque la pluma donde tiene el número cero. Y le pinta de verde oscuro. Verde oscuro. Ojo, va muy rápido y no puedo entender. Mi amor, escúchame, Vilmita. Están las órdenes en la hoja. Sí, no te preocupes porque tu mami o tu papi o tu ñaña pueden leer la orden que está en la hoja y pueden ir haciendo despacito. ¿Ya? Bien. Vamos avanzando. No tiene que pintar todo porque no nos da el tiempo. Profesor, pinté esta mitad del gato. Un poquito. Vamos con la siguiente suma. Esa está bien. Vamos con la siguiente suma. Sumemos 5 más 5. ¿Cuánto les da 5 más 5? 10. Pinte de anaranjado. Pinte de anaranjado todas las partes que le dieron 10. Que está escrito el 10. Pinte de anaranjado lo que está escrito con 10. ¿Pinte de qué color? Perita, por favor, ¿le puede repetir a Julia? Porque no escuchó. Ya, a ver, vamos viendo despacito, ¿ya? Vamos de uno en uno. Es que es, ya, 2 más 2, 4. Entonces buscamos en el gallo donde está escrito el 4 y esa parte va de rojo. Sí. Ya. 5 más 5. 10. Busquen su gallito donde dice 10 y pinte. ¿Qué nomás dice el 10? A ver. El pico, ¿qué más dice 10? ¿Qué más dice 10? Las patitas, no, y el ala, el ala. Acá y el pico. Que se llamaba. El pico, el ala y las patas. Vamos ahora a sumar 5 más 2. 5 más 2, a ver. 7. Busque dónde escribimos el 7 y esa va de verde claro. Busque dónde dice 7 y ese va verde claro. ¿Este color, profe? Supongo que sí, porque no te veo, mi reina, porque estoy compartiendo pantalla. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, muchas gracias, Berito. Vale, ahora vamos. 8 menos 8. Haga la resta. 8 menos 8. 0. Muy bien. 0. Busque dónde pusimos el 0 y pinte de verde oscuro. Es la pluma última, ¿no es cierto? Aquí pusimos el 0. De verde oscuro. Repito, profe. Busque dónde escribió el 0, mijita, porque 8 menos 8 es 0. Busque dónde escribió el 0. Ya. Vale. Vamos con la otra. Avancemos porque no nos dé el tiempo, por favor. ¿Cómo les está yendo? Bien, ya. Vamos ahora a restar. 10 menos 1, ¿cuánto les queda? 10 menos 1, 9. Busque donde dice 9 y pinta de amarillo. No, mira. ¿Ya? Que es todo el gallo, la panza y todo. Se equivocó, pero dice negro. ¿Dónde dice negro? En amarillo dicen 5 menos 1. Yo tengo otro. A ver, espéreme un ratito. Y por último,
6 menos 3. 6 menos 3, ¿cuánto queda? No. 3. Busque donde dice 3 y píntele de café. Ya voy a ver si hay un error. Aquí está todo, yo encuentro. No les puedo repetir ahorita. Vale. Les repito los colores. Les repito los colores. ¿Puedes poner la imagen otra vez? Ya, espérenme un ratito. Lo que pasa es que ya se nos queda el tiempo corto, no alcanzamos y no les alcanzo a dar la sorpresa. Así que deje a un lado el gallito, las sumas y las restas, deje a un lado, eso termina después. Termina después y ahorita me pone atención, ¿de acuerdo? Ya. Después terminan, ya saben, eso de pintar lo hacemos después y con calma. Ya, párenme la mano, levante las manos porque solo nos quedan 6 minutitos. Es que vamos a terminar. Mire usted, póngame atención. El día de hoy es un día especial. Es el cumpleaños de un amiguito. ¿Adivinen de quién? ¿Adivinen? De Nico. ¿No? ¿Del Andrés? ¡Del Andrés! Entonces le vamos a dar un aplauso al Andrés. Fuerte, 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 fuerte por su cumpleaños. Y Andresito y chiquillos, les preparé un acto de magia para que se diviertan hoy en el cumpleaños de Andrés. Voy a ser yo la maga y necesito un nombre. ¿Quién me da? Voy a ser la maga Sónica para ser la pareja del Sonic. Dígame, Jair. Soy la maga Sónica y póngame atención porque si usted no pone atención no se da cuenta de los actos de magia. Mire usted aquí, ¿qué tenemos aquí? Una botella con agua. ¿Ah? Una botella. ¿De qué color es el agua? Transparente. Le voy a poner su tapa. Le voy a poner su tapa. Mire usted, he puesto la tapa de la botella. Por favor, vamos a decir las palabritas mágicas. Abra, cadabra, patas de cabra, y voy a mover mi agua. Magia. Wow. Magia. Y esta maga se merece un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Segundo acto de magia. Mire usted. Dígame una cosa. Oiga, soy la maga Sónica. No te escuché, Jair. Venga para que mire el segundo acto de magia. Segundo acto de magia, tengo mi dado. Ponga atención. Ponemos los polvos mágicos para que la maga Sónica pueda hacer los actos de magia. Pongan los polvos mágicos y decimos las palabritas. Abra, cadabra, pata y cabra. A la una, a las dos, a las tres. ¡Desapareció! ¿Sí o sí? ¿Sí o no? ¿Vieron? Y la maga se merece un aplauso. Un aplauso. Oh.
¿Vale? Tercer acto de magia. Con este acto de magia se van a quedar, pero impactados. Porque aquí tengo una cuchara y una taza. Por favor, mire usted. Este es un súper acto de magia. Meto mi cuchara en la taza y digamos las palabras mágicas. Abra, cadabra, patas de cabra, bote los polvitos mágicos, movemos un poquito la cuchara y... ¡Oh, my God! ¡Yeah! ¡Oh, my God! ¡Sí, no lo he visto! No sé cómo lo hizo, pero... ¡Aplausos! 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 Último acto de magia. Con este acto de magia les voy a conquistar a ustedes. Y me harán ustedes contratos, me harán ustedes contratos para sus fiestas infantiles. Necesito mi lápiz. Tengo aquí el lápiz. Mire usted mi lapicito. Digamos las palabras mágicas. Abra, cadabra, pata de cabra. Oh my God. Yes. Oh my God. Sí, aplausos para la maga, aplausos para la maga, aplausos. ¿Ya? Y bueno, terminemos el día cantando el cumpleaños feliz al Andresito. A la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos también! ¡Cumpleaños, Andresito! ¡Que los cumplas feliz! ¡Abrazos, besos, cariños! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! Y la maga Sónica se despide. Contratarame para las fiestas infantiles. Contratarame. Hasta el lunes, chiquillos. Descansen. ¡Chao, Franceverito! ¡Adiós!